Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Far Cry Primal. Y volvemos a ver cómo un mamut se desahoga. Ya son dos vídeos en los que comenzamos con esto, ¿eh? Con un mamut desahogándose. Yo creo que está empezando la revolución de los mamuts. Bueno, vamos a ver... estamos cerca del guerrero Karush. Lo dejamos aquí, hostia. Qué guay. Vale, pues... mira, vamos a hacer primero esto. O sea, voy a intentar... como tenemos ya puntos, muchos puntos de... ¿dónde es? Muchos puntos de... ay, la. Muchos puntos de... viaje rápido, quería decir. Pues... es una maravilla, porque... así podemos ir donde queramos, cuando queramos. Bueno, primero vamos a descubrir ese lugar. Y me lo quito de encima. Hay que revisar que no haya ningún animal bajo el agua, porque nos la pueden enchufar y a lo mejor les gusta y eso es peligroso. Hay que tener cuidado. Hostia, el pez. No mires, vale, no mires. Viene, sí, no viene. Bien. Vale, pues a ver qué pasa. Primero descubrimos esto y luego vamos a... seguramente ya que estamos cerca haremos lo... qué susto, tigre. Lo de Karush, el guerrero. Vale, hay que subir. Pues, a ver. A ver cómo subo, juego. Vale, por aquí. Vale, este es bueno. Vale. Hostia. Refugio de piel caliente. Vale, buscamos cosas, perfecto. A ver, esto es la hoguera. Esto está explorado. Vale, pues vamos a venir por aquí. A ver qué tal. Ya sabéis que en Far Cry no hay tiempo que perder. Vale, pues mira, vamos a subir por aquí. Y te enganchas al siguiente, amigo. Vale, estamos en el frío, ¿eh? En el Polo Norte. Aquí la temporada de frío es todo el año. Igualmente la barra baja muy lento. En el juego este que estoy jugando, en el Genshin, también hay lugares donde hay frío y también hay una barra, pero la barra baja más rápido. Mucho más rápido. Bien, tigre, tú el primero. Hola. Nah, huyen todos. Bueno, a ver si da tiempo a ir a por este. No le he dado, creo. ¡Vamos, tigre! Bueno, como estamos yendo de camino... joder, pero macho tigre, de verdad, qué malo eres, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? León. Vale, el león este... Bueno. Cuidado, ¿eh? Yo me voy. Tigre, vete. No, ven, tigre, que hay una colmena ahí. Tío, hay muchos animales raros por aquí, ¿no? Y al final no has matado al otro. Joder, tigre. Qué decepción, ¿eh? Te veo flojo, tío. Hostia, aquí hay un tótem. Un momento. Hostia. Vale, tótem de nieve sangrienta. Qué bien suena eso, ¿no? Vale, aquí carne, ¿no? Bueno, no está mal. Quiero que lo mates, tigre. Tenemos que ir a por el cerdo este. Vale, que se encargue... ah, que son buenos. Hostia, son buenos, pero había uno de color verde, tío. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Tigre, eh! Pero... se ha quedado aquí el tigre. No entiendo nada, tío. Joder, tigre, ¿cómo hago para qué? Vale, ahora. Joder, es que el tema botones... hay que tenerlos muy presente.
Vale, pues vamos a ver, siguiente sitio. Mira, voy a por el puesto ese, que no está muy lejos. Hemos visto no sé cuántos animales raros hoy. Aún me faltan por domar dos, ¿eh? El perro... Bueno, más. Pero no está disponible. Vamos a mirar el tema habilidades. ¡Coño, quita! A ver, habilidades, que tenemos ya... ¡Buah! ¡36! ¿Qué dices? Pero a lo mejor es que... No sé, aquí no sale para desbloquear nada más. Bueno, vamos a ver. Crear dos trampas en lugar de una. Crear dos fragmentos en lugar de uno. Los efectos de las recetas de comida... Que duren, que duren. Vale. Los disparos a la cabeza de onda perforan lo que el enemigo lleve puesto. Vale. Crear dos lanzas en lugar de una. Muy bien. Nada, vamos a tope, ¿eh? Cambiar entre armas con X es mucho más rápido, incluso al correr. Vale, apuntar también. Cuando estés moviendo un cadáver puedes apuntar. ¿Eh? Mira. Gana más una. Oh, sí, sí, sí. Esto es vital, tío. Vale, acércate a un mamut joven y mantén E para apuntar en él. ¡Oh! Vale. Monta en más animales. ¡Tigre! ¡Ay! A tope. Ahora sí, a tope. Vale, esto está muy bien, ¿eh? Iniciar una eliminación. ¡Oh, a los poderosos! ¡Oh! Mata a varios enemigos seguidos. Vale, esto es la cadena. Señores, pues mira, lo hemos liquidado todo. Vale, vale, vale. Vale, tengo que saber montarme. ¡Tigre! ¡Guapetón! ¿Con qué botón? Con el AE, también. ¡Oh, qué pasada, tío! Bueno, me sacan vida a mí, ¿no? O al tigre también. Bueno, pues esto va a ser una chetada, ¿eh? Porque ahora vamos a super velocidad. Uf, cuidado. Tigre, espérate. Puesto, ¿eh? No es esto. Soy tonto, colega. Sal, sal, sal. Me he equivocado, me he equivocado. Vamos, tigre, ven. Vale, la mano está por aquí. Hay una mano, ¿eh? Uf. Cuidado. Podemos entrar ahí. Bueno, primero quiero ir a por la mano, ¿eh? A ver, hay que saber llegar. Puesto de guarida Tarwarsha. Voy a meterme dentro. Dentro, a lo mejor está dentro, yo qué sé. Bueno, vamos a ver qué hay dentro. Eso es lo primero. Que tengo hasta curiosidad. Ah, quizá el puesto sea aquí dentro. Bien, tigre, ven aquí. Vale, fuera. Hostia, qué guapo es este sitio, ¿no? El suelo congeladísimo. ¡Hala! Una pasada. Madre mía, casi le doy. Venga, tigre, solo es uno, ve tú. Que no me ve a mí. Hay otro. ¿Están llamando a alguien? Tigre, solo es uno, ve. Venga, guapo. Bien, joder, bien. Falta este de color blanco, que realmente lo único que puedo hacer es alertar, pero no nos ataca. Es que claro, el puesto está aquí dentro, entonces utilizar el búho aquí es complicado. Está por aquí dentro, ¿no? Así no sufres, amigo. Así no sufres.
Vale, ahí hay uno, Pero al ser solo uno, pues el tigre sí que puede hacer cositas. Un momento, ¿eh? ¿Esto qué coño es? No sé, pero no sé cuántos quedarán, ¿eh? Vale, he cogido flechas. Tengo miedo de correr y encontrarme con uno y que llamen a más. Hay que evitar que llamen. Vale, esto indica que están... Bueno, que han ido hacia adentro. A ver, el tema es la mano. La jodida mano. Vale, yo creo que aquí fuera no hay nada, ¿eh? Pero tengo que buscar la forma de subir. Joder, qué tonto eres, tío. Es que no sabes saltar, colega. Hay que subir. La mano... Ahí está, ya la he visto. Joder, con la tos. Estoy... hasta los cojones ya. Bien, la mano. Vale, ¿el puesto o qué? ¿Quedan más? Porque si quedan más hay que saber dónde coño están. Un momento, a lo mejor es que no es este el puesto, ¿eh? Pero me parece raro, tío. Bueno, vamos a continuar. Ahí dentro ya no hay nada más. Ah, coño, sube. Hay dos cadáveres aquí. Ahora cuando acabemos con este puesto me subo otra vez en nuestro querido tigre. Es que está ahí abajo, ¿veis cómo sí está ahí? Es lo que hemos visto antes. ¿Esto qué coño es? Estoy viendo símbolos aquí. No entiendo, tío. Necesitamos conseguir este puesto. ¿Esto que está aquí qué es? Es algo que está debajo, ¿no? Habrá que volver. Hay que volver. Sí, sí, ese es el puesto, entonces. Esa cueva. Ese refugio. Hay que evitar que nos vean. Pero no sé quién más queda. Sí, sí, ya lo sé, amigo, ya lo sé. Pero ahora no quiero montar porque no quiero que me descubran. Ven, tigre, ven. Te necesito, amigo. Queda alguien más. Pero no lo veo. Vale, vamos a romper eso. No voy a coger más porque creo que de carne vamos bastante bien. ¿Y si quemo? Es que esto es un puesto, no es una pira, por lo tanto... Tiene que haber alguien vivo, pero no lo encuentro. Esto es un buco, ¿qué coño pasa, tío? No entiendo nada, tío. Señores, no entiendo el chiste, joder. Es que me pone que el puesto ahora está lejos. No hay nadie cerca. No hay nadie cerca. ¿Qué se ha marcado? Se ha marcado algo, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué coño suena como si se estuviera marcando algún enemigo, tío? A ver si es que están arriba. Hay que comprobarlo, ¿eh? Espero que no se esté alejando de mí el ojo, el búho, ¿no? Claro, pero... Bueno, espérate, compañero. Quiero probar suerte, es que me da igual. No entiendo este... Este puesto no lo entiendo yo. Voy a ver cómo se llama el puesto. También nos puede dar una pista. Un momento, ¿eh? ¿Cómo se llama? Puesto de cueva. Que no hay más, está aquí dentro el tema. Pero no encuentro a nadie más. No sé qué tengo que hacer. Joder, no te quemes, tío. Sangre de oros, qué bien. ¿Qué coño he de hacer, tío?
Ah, a lo mejor hay que destruir esto. Es posible. Porque mirad, están marcándome esto. Es que soy tonto yo, eh. El retraso, tío, el retraso. Puede que sea esto, pero de... no sé ni qué es, ni para qué sirve. Pero vamos. Yo creo que ya no quedan más. Ay, la tos. Voy a ver si... voy a prender fuego, a ver qué ocurre. Por probar, ¿eh? Porque ya llega un punto en el que no sé qué coño he de hacer. Y me toca los cojones. De verdad, que no sé qué tengo que hacer, señores. Que no veo a ningún enemigo, que no sé. ¿Qué coño le falla al juego? Vamos a ver, es que... de aquí salimos. Ya, es que por aquí ya hemos venido, tío. Hostia, pero ¿cómo coño puedo conquistar este puesto? Se hemos matado a todos ya, ¿no? ¿Qué falta, colega? Juego, me estás tocando los huevos. No, no, no me asustes con eso, tío. Es que creo que en todos los sitios ya he estado. Salimos en todas partes. Y fuera no hay nadie. Me estoy empezando a hartar, tío. ¿Vamos a estar aquí también 30 minutos o qué pasa, juego? ¿Qué coño ha pasado, tío? Ah, este juego está bugueado, tío. Bugisoft. Bugisoft. Se acabó, tío. Es un bug. Era un bug. Bugisoft. Si es que no hay más, tío. Si no había ningún enemigo, joder. ¿Qué pasa? ¿Que tenía que alejarme o cómo va? Nah, Bugisoft. Se acabó. En eso consiste todo. En Bugisoft. He visto un puesto por descubrir abajo, eh. O sea, un puesto no, un lugar. Bueno, vamos a coger el brazalete. Estamos cerca. Hostia, qué susto, el alce. Hombre, ahora también será más fácil para mí cazar, eh. Vale, por aquí tiene que estar el brazalete. Míralo. Bien. No deben quedar muchos ya, ¿eh? Y aquí hay otro, aquí hay otro. Bueno, bueno. Ahora estamos en terreno de frío, ¿eh? Ya lo sabéis. En terreno de frío. Lo del guerrero Karus me gustaría hacerlo hoy. Pero quiero intentar limpiar, pues, la mayor cantidad de zona que hay por aquí. Ahí. Lo siento. Vale, esto estará por arriba, tío. Pero no te caigas hasta ahí, capullo. Si subes hasta arriba, no te caigas. Seguro que está arriba del todo, ¿eh? Tigre, te necesito. Uy. Venga, coño. Que subas, hijo de perra. Que vas a subir, tío. Que voy a romper el teclado. ¿Dónde coño estará el brazalete este? Por ahí estará. Míralo. Bien, joder, bien. Vale, tenemos que descubrir... hostia, esto está un poco abandonado aquí. Vale, vale, voy a ser listo. Voy a ir a por esto y a por eso. Sí, me lo quito de encima. Es que estoy viendo que está un poco alejado ya eso, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Hostia, tío. Fue tan rápido que un día de estos... me voy a morir solo por... precipitarme y tirarme al vacío. Vamos a utilizar al tigre. Que no se me olvide. Ven aquí, guapo. Ven aquí. Vamos juntos. Pero no quiero curarlo. Quiero domar. O sea, subir. Bueno, a lo mejor estamos obligados a curarlo primero y luego poder subir, ¿eh? Eso es. ¡Hostia! No te choques, amigo. Bueno, pues bien. Será más fácil cazar, ¿no? También así. ¡Hostia, un que le he dado! Bueno, tigre, guapetón. Vale, vamos a intentar ir hasta aquí ahora. También puedes saltar, perfecto. Vale, o sea, para... claro, pero para saquear...
Necesito despellejar. El problema es que para subir primero le tengo que curar, siempre que esté tocado. Podrían haber utilizado otro botón, no sé. Y yo decidir si lo que quiero es curarle o montar. Porque claro, si le tengo que curar cuando le queda poca vida... cuidado, va mucho fuera. No. ¡Hostia! No, no, pero esto es una maldita pasada, ¿eh? Una maldita pasada. Pero tengo que encontrar... Un momento, hay algo por descubrir. Hostia, es que... Si os dais cuenta, sale un interrogante aquí cerca. Tengo curiosidad, ¿eh? Cueva diente de no sé qué. Pero esto no sale en el mapa. Cuidado, ¿eh? Me voy a morir. Uf, bien. Bueno, vamos a ver qué coño es esto, porque tengo esta curiosidad. ¿Y si me tiro? No me fío, ¿eh?, de tirarme. Que no puedo bajar más, ya. Bueno, pues me gusta. Pero me toca los cojones, juego. No, no, quería tirarme ya por curiosidad. Bueno, ¿dónde estamos? No estamos lejos, pero... Tío, qué mierda, qué estafa de juego. Esa cueva no aparece en el mapa y encima te mata. Pues ahora voy a volver, no sé dónde coño estaba. Porque no sale en el mapa, tío. Debe ser algo de por aquí, Vamos, tigre. No, esto no puede quedar así. Es que voy a ir a esa cueva y voy a entrar. Ya por mis cojones, tío. Si no sale en el mapa es por algo. Igualmente, aunque ahora de memoria no recuerde dónde está, está grabado. Y como está grabado, ahí, podré ir en algún momento. Ahora seguro que no la encuentro. Bueno, vamos a ver. Es que yo quería caer al fondo, no a la roca esa de los cojones. Ahora no voy a encontrarla, ¿no? Al hijo del cazador. Qué guapo esto, ¿no? Vaya dibujito. No sé, ¿dónde está la cueva? Ahora ya no la hemos visto, tío. Es que yo ya sabía que esto iba a pasar. En el siguiente vídeo iremos a por la cueva. Intentaré recordar que lo de la cueva, que hemos encontrado una cueva. Y bueno, intentaré localizar dónde está. Pero me toca los cojones, tío. A ver, la mano. Vale, prefiero subir primero. Me siento estafado, Me siento estafado por parte del juego. Pero bueno, las estafas son recurrentes, ya estoy acostumbrado. Joder, tengo tos, Estoy cabreando. Vale, la mano... Mírala. Quieto, quieto, por tu madre, por tu hijo. Uf, qué. Madre mía, qué sitios para poner una mierda de... Vale, ¿dónde coño estará la cueva, tío? ¿Por qué coño? Voy a intentar acercarme a esta zona. Ay, la tos. Vale, habíamos venido, pues, no sé de dónde. Voy a intentar acercarme. Bueno, tírate, va, toma por culo. ¡Ah! ¡Sale huevos! No sé dónde coño estará la cueva, tío. Y lo que me jode... Hostia, esto es una pasada, Ah, esto es increíble, nene. Encontrarse esto... Pobrete. ¡Oh! Vaya tela. Bueno, la tos, lo siento, de verdad. No voy a ponerme encima ahora del tigre porque... Necesito, sobre todo, tener una perspectiva grande. Pero si es aquí... La cerda esta. No, no, tengo curiosidad. Tío, yo me cago en la madre. Bueno, está marcado ya, ¿no? No hemos marcado. Estamos muriendo, pero porque el juego es un cabrón, tío. O sea, no detecta, no quiere detectar. Es que voy a entrar, es por mis santos cojones. Es que lo tengo clarísimo, tío. Ven aquí. El juego no quiere detectar el gancho. Y me da igual, quiero entrar a esa cueva. Esa cueva no sale marcada en el mapa y es por algo, tío. Y no, yo quiero descubrir esto. A lo mejor estamos descubriendo algo nuevo, tío. ¿Os dais cuenta de esto? Es que no me da la gana, que no. Que voy a entrar.
Voy a entrar y voy a saber dónde caer. No me da la gana. No me sale de los cojones que el juego se esté riendo de mí. Vas, tigre, salta, amigo. Joder, no sabe escalar el tigre, tío. Es que este juego es tan realista. No voy a parar. Es que por mis santos cojones que esto lo abrigo yo. Vale, a ver, desde arriba. Porque el tema no es este. El tema es dónde coño caes luego. Necesito... Primero que se columpie el capullo este. No me fío, Tengo que llegar hasta ahí. Es que se choca. Ahora. Madre mía, tío. Madre mía. Es que tengo ganas de saber qué coño es esto, tío. Es que no veo nada, tío. Tengo miedo. Vale, vale. No, no, no. Vale, hay veneno abajo, tío. Aquí hay algo, Aquí hay que volver. Aquí hay que volver cuando tengamos la opción de evitar que el veneno nos haga daño. Ya está, en algún lado de aquí está. No sé dónde era, pero está por aquí. Está marcado en el mapa. O sea, no está marcado en el mapa, está marcado en el vídeo. Está grabado. ¿De acuerdo? Hay que ir para ahí, algún día. Tenemos que aprender primero, yo creo que a... ¿Qué? ¿Cómo que no está disponible, capullo? ¿Qué me estás vacilando? ¿Qué quieres, un pelea o qué? Tira pa' allá, anda. Señores, esa cueva no se va a quedar sin investigar. Ya os lo digo yo. El día que aprendamos a evitar con alguna... No, no, sí, bueno, sí. Acaríciale, pero amigo, móntate. Tigre, tigre, tigre. Tigre. El día que aprendamos a tener un antídoto o algo, ese día vamos a entrar ahí. Porque allá abajo tiene que haber algo. Y yo no me voy a quedar sin comprobarlo. Os lo puedo garantizar. Tengo curiosidad. No sé en qué episodio estamos. Pero este vídeo tiene que quedarse marcado. Un momento, ¿hay algo aquí? ¿Veis? Salen como interrogantes, tío. Baja ratón, hijo de tu madre. Tío, qué asco de rueda del ratón. No me hace ni puto caso, tío. Hay algo aquí. Ah, que no puedes bajar. Como mola, tío. Aquí hay un interrogante, tío. Y quiero comprobar qué es. Y tampoco sale en el mapa. Cueva Jaika. Un momento, un momento, un momento. Yo ya no entiendo nada, tío. A ver, esta cueva es más accesible que la otra. Sí. Parece que sí, Vale, nada. No entiendo bien el tema, pero... Un momento, pero si esta cueva es diminuta. A ver si la otra va a ser diminuta también. Quizá en la otra tampoco haya nada importante. Joder, por eso no saldrá en el mapa. A lo mejor no estoy descubriendo nada y me estoy... motivando mucho. Bueno, bueno, vamos a volver. No sé cómo. Hay que subir, No sé si el tigre estará capacitado para escalar. Porque el tigre no... No puede utilizar el gancho. Vale. Bueno, vamos a continuar desbloqueando sitios. Pero hoy quiero hacer lo del guerrero Karus. Y esa cueva igualmente... Está pendiente. Espero que no se me olvide. Hay que subir. Hay que buscar. No, no, por aquí es imposible subir. Este juego no entiende de escaladas. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Uf. Es que en este juego se puede encontrar cada cosa que no te lo puedes ni creer. Bien. Hay que subir. La mano está por ahí. Pero yo creo que la mejor manera es ir por aquí. Sí, 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 sí. Vale, no pasa nada. A veces para subir, primero hay que bajar.
Así funciona la vida. Sí. Así funciona la vida y cuando la vida funciona así, hay que obedecer. Y punto. Vamos a por la mano. Eso sin duda, la mano que debe estar ahí arriba, estoy seguro de que está ahí. Vale, aquí hay un gancho, cuidado. Quieto, quieto. Coño, que lo detectes, juego, cerdo. Madre mía, el juego, tío, el Bugisoft, no veas. ¿Y ahora qué? Hay algo arriba, ¿eh? Vale, debe estar ahí arriba. 100% seguro. Quiero subir del todo. Es siempre lo mejor. Bueno, el frío, la barra sigue ahí, así que de momento no me preocupa. Vale, aquí está la mano. Eso es lo primero. Vale, ahora el problema es que hay que volver a subir. Me parece que para subir hay que bajar primero. Otra vez. ¿No? ¿O qué? ¡No! ¡Bien! ¡Bien, amigo! ¡Bien! Llevamos 31 minutos ya. Un episodio frenético, ¿eh? Sobre todo con el tema esta de la cueva. Me llama mucho la atención. Pero hasta que no sepamos cómo impedir que ese veneno nos saque vida, no vamos a poder hacer nada. Vale, que era ahí, ¿eh? Y también hay otro interrogante. Bueno, aquí habíamos descubierto un interrogante que solo aparece en el minimapa. Y es curioso eso, ¿eh? En el mapa grande no sale. ¿Y esta cueva? Leopardos. Oh. Leopardo. Necesito leopardo. Hay que domarlo, ¿eh? Vale, hay que utilizar. Aquí también hay veneno, ¿verdad? Sí. ¿Pero hay algo aquí realmente o qué? No, no, me voy. O sea, aquí no hay nada realmente. Esta es otra cueva pequeña, minúscula. Y es la cueva que no saldrá en el mapa grande. Uf, menos mal que no se ha caído, porque si se cae aquí... Bueno, hemos desbloqueado esta cueva, pero... Me... ¡Un momento! No, 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 no. A ver, hay que tener cuidado. Pero, ¿cómo coño? A ver, ¿dónde? Sí, un momento. O sea, la entrada está aquí, perfecto, pero... El tema no es ese. Corre que muero. Vale, es que no hay nada, no hay entrada, tío. O sea, la cueva no está explorada, obviamente, pero... Bueno, ya está, inútil. Ahora resulta que en cualquier momento te están envenenando, capullo. Vale, la cueva no está explorada, eso me queda claro. Pero es que tiene que haber otra entrada porque yo qué queréis que os diga, pero... A ver, un momento, hay que buscar altura. O sea, aquí abajo no hay nada, el tema está aquí, joder, si es que estoy ciego. Bueno, esperemos que no haya más zonas así de veneno. Bueno, los bugs increíbles, tío. ¡Ay, ay, ay! ¿Puedo encender eso? Que por lo menos que haya un poco de iluminación. He visto veneno, tío. Joder, no me gusta, eh. Como el tema esté abajo, yo no puedo. No voy a poder cogerla, ¿eh? Ya os lo digo yo. Bueno, vamos a intentar. Vale, por aquí bajamos y nos acercamos a la zona del veneno, ¿verdad? Vale, enciende esto. No me gusta ni un pelo todo esto, pero... No queda otra. Creo que venimos de esa zona, precisamente. ¿No se enciende esto? ¿Por qué?
No se prende, tío. No sé por qué. Pero se apaga enseguida, tío. No me gusta. Bueno, buscar. Bueno, al agua, venga. De la otra. Pero venimos de aquí, ¿no? O sea, no, no. Esta es otra zona. Uf, vaya cueva, tío. Huele mal, ¿eh? Y la mano yo creo que ya la hemos dejado atrás, la verdad. No sé, no sé, no sé. Bueno, voy a ir encendiendo esto rápidamente. Vale, puedo subir, subir, subir. O bajar, pero bajar no me gusta, ¿eh? Vamos a enfocar la mano. Tiene que estar el tema por aquí. La mano está... está arriba. Un momento. Aquí el objetivo es la mano y la pintura. El resto me la suda todo. Esto también se puede romper. Uf. Vale, ¿qué hay? Bueno, voy a coger todo esto. Aunque esto creo que ya lo tengo. Bien, amigo, agárrate bien. Con fuerza. Vale, ahora tendremos que subir por aquí. Buah, señores, el tema de las cuevas en este juego es jodidamente increíble. Madre mía, tío. De maldito milagro lo he cogido. De maldito milagro. Vale, el pájaro me enfoca arriba, tío. Pero arriba no hay nada. Esto es la pizarra. Voy a quitármelo de encima. Más arriba yo no puedo ir, así que habrá que utilizar el gancho y bajar. Quizá haya otra forma de acceder. Y no es desde aquí, ¿no? Corre que te mueres. Nada. Simplemente habríamos bajado hasta aquí. Y quizá desde aquí tengamos posibilidades de llegar. Es que no lo sé. Cuidado que hay un pez. Bueno, hay varios. A ver si lo veo y lo mato. Me parece que tengo que tirarme, por el agua. Es que no le doy, porque está la mierda esta del... caramba, ¿no? Ahora, ahora. Vale, ahora sí, ahora sí. Pues a lo mejor es que... ¡ah, la mano! ¡Ah, no, joder! ¿Qué coño va a ser la mano si no está aquí? Vale, sube. Tranquilamente. Tú sube, de momento sube, ya está. Señores, esto es un poco caótico, ¿eh? Yo quería hacer lo del guerrero Karush. Pero huele mal, ¿eh? ¿Cómo subo, tío? Si no puedo subir por aquí. Ah, sí puedo. Vale, pues bien. Llegamos aquí. Voy a coger esto. Cuantas menos cosas vea yo brillar. Bueno, ¿puedo crear algo? ¿Qué puedo crear? En la aldea. Hostia, qué bien. Vale, vale. Vale, aquello, ¿cómo coño llego yo hasta ahí, tío? Momento, creo que tengo que... eso es. Ahora tiene sentido todo. ¡Buf! Llega, bien, bien. Hemos llegado, hemos llegado. Vital, vital, vital. Voy a encender esto. Señores, qué sitio, qué sitio, qué sitio. Qué sitio, solo espero que pueda alcanzar las manos y la pintura sin pasar por zona de veneno, tío. Porque si no, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Vale, cuidado con esta recompensa. O sea, yo puedo tirarla para abajo, pero luego cómo llego a ella, tío. Bueno, la dejo ahí. Y ya, si algún día tenemos la suerte de... quita, coño, ¿qué haces, mongolo? De coincidir, pues la cogeremos. El problema es que... vale, vale, ya sé lo que hay que hacer, o sea... uf, hay que saltar hasta ahí, ¿no? O sea, puedo subir por ahí o bajar y tirarme
No sé a dónde. Me la voy a jugar. Madre mía, os juro que pensaba que me había caído, tío. Madre mía, este juego. Sube, anda, sube, me tienes contento. La mano me indica que está abajo, pero sin embargo la flecha sale arriba, no entiendo el chiste. No, coño, que le des, joder. Necesitamos fuego, fuego. Iluminación. El tema está arriba. ¡Buah! Aquí está la pintura, tío. ¡Qué bien! ¡Qué guapa, ¿no? La pintura. La verdad es que las pinturas tienen un diseño muy guapo. O sea, que me parece increíble, tío. La prehistoria, señores. Estamos en la prehistoria. Y la mano. Falta la mano. Que a lo mejor es que tengo que tirarme por ahí, ¿eh? No lo descarto porque... puede tener pinta de que... este es el comienzo, es verdad. Porque este tronco me suena... Vale, no quiero, no quiero, no quiero... quiero ver por aquí. Buah, me la he jugado demasiado ahí, ¿eh? La mano... yo no sé si estará por aquí. Porque el otro sitio era el comienzo, ¿eh? Sí, señor. Y de hecho... no, no, es que esta mano es mía, tío. Esta mano es mía porque me la compré ayer. Es que estamos aquí otra vez. Estamos perdiendo el tiempo en esta jodida cueva de mierda. No, sí, bugueate, bugueate. Vale, vamos a tirarnos por ahí. No me queda otra opción ya. No, no. Vale, mira, 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 mira.
Lo que me ha costado, tío. Es que yo sabía que... que tenía que estar ahí. ¿Por qué no lo he hecho antes, señores? A lo mejor hago una transición y todo. Porque esto, señores, es despreciable. Bueno, cueva completada, tío. Vamos a hacer un viaje rápido porque si no... de aquí no salimos nunca. Y voy a pasar rápido muchas zonas. Ya os lo digo yo. Vale. No tiene sentido... hostia. Esto no lo vamos a hacer hoy. No tiene sentido. Vamos a ver si puedo quitarme de encima algo. Es que ya llevo rato, ¿eh? No sé cuánto pasaré rápido, pero yo creo que lo voy a dejar por hoy. Y en el siguiente vídeo sí... vamos a visitar al guerrero Karush y lo de la misión, bueno, las misiones que nos dieron los dos. Vale, primero voy a, antes de dejarlo, voy a mejorar la aldea. Vamos a mejorar la aldea lo primero, Dios mío, qué paciencia. Ha costado, ¿por qué hay un interrogante en el minimapa? ¿Por qué coño hay un interrogante en el minimapa? A ver, que puedo mejorar cosas. Vale, pues ya está. Vamos a, mejorar esto y lo vamos a dejar por hoy. Habréis visto momentos en la cueva que habré pasado rápido. O incluso alguna transición, porque repito, he dado vueltas de más. Y no quiero yo eso. Me toca los cojones que el juego me esté vacilando. Que a mí no me vacilas, juego. Quédate con eso. Y aquí hay un interrogante que supongo que será... pues no sé, será este. Bueno, pero lo vamos a dejar por hoy. Y... hostia. Ese interrogante. Ah, sí, sí, sí. Vale, vamos a primero en el siguiente vídeo a visitar al guerrero Karush. Bueno, la misión está. No es que estemos visitando al guerrero, sino que el guerrero nos dio una misión. Eso es lo que haremos. Bueno, a ver si hay algo aquí que rascar. Y yo ya me voy a ir despidiendo, ¿de acuerdo? Yo creo que ha sido un episodio jodidamente increíble. Los vídeos de Far Cry y Primal yo creo que son acojonantes, en general. Hacemos de todo y eso es siempre muy bonito. Bueno, tenemos cedro aquí, vamos a recuperarlo todo, sí señor. ¿Por qué no? Si se puede... ¡oh, cuidado! Hay cositas interesantes. Vale, piel de tigre dientes de sable. Vale, una más de tejón. Rinoceronte de dos cuernos raro. Hostia, qué bien. Eso me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado, señores. Bueno, pues lo dejamos, pues creo que donde hemos empezado. A ver, quita la marca. Hemos empezado aquí, pues acabamos aquí, tigre. ¡Guapetón! Yo de momento me despido y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!